Oye, Esther, hay que ponerse ya con el gratén de patatas, ¿eh? Te lo digo. Pero si yo no compro patatas. ¿Que no compra patatas? ¿Y ahora qué hacemos? Pues tenemos la solución. Si no hay patata, ¿qué tenemos, Esther? Calabacín. Vamos a hacer un gratén de calabacín con bacon y queso. Y además yo he tenido una idea, a ver qué te parece, Tomás, para hacer un crunchy por encima. Eso suena fenomenal. Vamos a los ingredientes. Necesitaremos 3 calabacines medianos, una cebolla, 100 gramos de bacon en tiras, una cucharadita de pimienta negra, nuez moscada, aceite, sal, una cucharadita colmada de harina, 200 ml de leche y para el topping crujiente, 3 rebanadas de pan de molde, queso rallado, una taza y también cucharadita de ajo en polvo. Lo primero que vamos a hacer es colocar las tiras de bacon en una sartén sin aceite y lo dejamos a fuego medio, pero ojo, con la sartén tapada. Cuando ya esté dorado el bacon, lo retiramos a un plato para escurrir bien el aceite. Cortamos la cebolla en juliana y los calabacines en trocitos de media luna. Ahora ponemos en la misma sartén de antes 2 cucharadas de aceite de oliva y pochamos la cebolla a fuego medio-bajo. Cuando empiece a coger color, añadimos el calabacín. Removemos bien, salpimentamos generosamente, añadimos ahora la nuez moscada rallada, la harina, sofreímos bien y vertemos la leche. Dejamos cocinar durante 30 segundos. Y no te olvides de echar el bacon. Y ya estaría listo, lo pasamos al molde. Y ya que lo tenemos aquí perfecto en la fuente de horno, vamos a darle un toque crujiente y delicioso. Para ello utilizaremos el queso rallado, la cucharadita de ajo en polvo y el pan de molde, que lo podemos o bien triturar con un robot de cocina o bien lo picamos a cuchillo o desmigadito, va a quedar bien de todas formas. Y este topping que nos va a quedar mega crujiente lo echamos encima de nuestro calabacín y la fuente al horno. Y lo dejamos en el horno con calor arriba y abajo a 200 grados. ¡Prueba de fuego! ¡A probar! A ver, cuidado que nos quemamos, Esther. Mi crunchy mola. Mola, mola mucho, amigo. Está muy rico, os animamos que lo hagáis en casa. Y como siempre os decimos, canal, que os suscribáis, Facebook, todo. Me gusta todo. Y que practiquéis con la receta, oye, que estamos aquí para vosotros, para cocinar todos, que es lo que más nos gusta. ¡Chao!